y esta tierra sacra, iluminada en lo interno por la luz polar del sol negro, esta tierra de la estrella de la mañana, hoy Yehue, y de la premonición del rayo verde, por polarización esotérica, tendrá que soportar los más fatídicos embates del Señor de las Sombras, del representante del caos. En verdad, en la superficie de esta tierra visible, estos son sus dominios. La entera región es una fácil presa, por simbolizar la zona baja del planeta, donde circulan y dominan las poderosas fuerzas de la libido. Aquí se encuentra el sexo del planeta, los chakras Muladhara y Svadhisthana, de ese ser vivo que es la tierra física, visible. En su reino nos moveremos. Únicamente por la iniciación podremos sobrevivir y vencer. De lo contrario, las vibraciones terribles de esta zona surpolar nos destruirán, junto con nuestros sueños, como a todas las generaciones de hombres que aquí han vivido. Únicamente la transfiguración del paisaje, la liberación de los gigantes de la roca andina, la transmutación iniciática, la resurrección tras la muerte mística, el encuentro con las entradas a la ciudad encantada, a la tierra interior, a los oasis de la Antártica, la transformación del hombre en Dios, en hombre total, harán posible que sobrevivamos y nos inmortalicemos. Es este el camino del Graal, de los Andes. Es la iniciación guerrera y viril del hitlerismo esotérico. Por conocer todo esto, no me extrañó ya de los sucesos dramáticos que llevaron al desastre final del nazismo chileno y de la persona de su jefe carismático. Para comprenderlo y sentirlo mejor, se hace necesaria una perspectiva de siglos, quizá de enteras edades, porque si esta fue la zona sacra del planeta donde encontraron refugio los dioses blancos hiperbóreos, los venusinos, las huestes de Lucifer, para usar este nombre y no otros, desconocidos por la mayoría, las de Mama Oslo, las de Constisi, Wiracocha y Quetzalcoatl, la de Parsifal y los templarios. Entonces, era inevitable que aquí vinieran también sus enemigos lunares, que los combaten en todo su universo. Solo con esta comprensión podrá llegar a visualizarse la razón secreta de esa cruzada, que se llamó Descubrimiento de América. Se sabía ya que los vikingos, siguiendo las huellas de los hiperbóreos, llegaron a esta región del mundo, reconstruyendo y construyendo grandes centros de civilizaciones arias, de los dioses renacidos, de los nacidos dos veces, el Tiahuanaco, de los Atumarunas y otros en los que hoy es México, y en las tierras de los mayas, son las civilizaciones de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Colón, que era judío, cumplía una misión secreta. Se había apoderado en Portugal de mapas de expediciones vikingas y bretonas. Su viaje de descubrimiento, en verdad, era de redescubrimiento, y no fue financiado por las joyas de la corona de España, sino por dineros de sus congéneres judíos, que le enviaban en misión secreta, siguiendo las huellas de los que reencontraron las moradas ocultas de los dioses blancos y del Graal. La época más oscura avanzaba en su involución a velocidad acelerada. Los representantes de la luz en este mundo, tras la destrucción de los templarios y la guerra de los 30 años, sabían ya que nada podían hacer fuera de custodiar el Graal y esperar que la gran ola lo sumergiera todo. Únicamente en 700 años más volvería a florecer el laurel, como decían los cátaros, y un nuevo intento se haría con la encarnación de un avatar, para ganar perdiendo dentro de las sombras fatídicas del Kali Yuga.
Los mapas de América y sus rutas oceánicas fueron halladas en los archivos portugueses, porque en Portugal se refugiaron los templarios. El imperio portugués, milagroso asunto, se debió a los templarios, y fue en un barco con la bandera templaria que Parsifal partió con el Graal hacia una tierra del occidente secreto, donde jamás se pone el sol negro de la medianoche polar, de la que nunca más volvió, según nos los cuenta su leyenda. Como por una suerte de la ley fatal, allí donde va la luz, va la sombra. A mayor luz, mayor sombra. Por eso los judíos seguían el rayo luminoso, como hipnotizados, sonambúlicos, para tratar de apagarlo. Aunque antes de la destrucción física final del planeta, no saben, o tal vez lo sepan, que esta destrucción señalará precisamente el triunfo definitivo de la luz, de una nueva luz, de un nuevo sol, y la desaparición de su imperio, de las tinieblas. Será el retorno de la Edad Dorada, de Kalki, del Führer, desde el oasis antártico de la Tierra interior. La resurrección de los dioses, del hombre Dios. Cuando me hallaba en Viena de embajador, recibí instrucciones de mi gobierno de tomar contacto con ese siniestro judío, a quien se ha acusado de haber sido un agente de la TOR al servicio de la Gestapo, Simón Wiesenthal, quien había hecho públicas declaraciones sobre Martín Bormann, asegurando que se encuentra en Chile y que un diplomático chileno, al parecer Enrique Bello, que nunca fue diplomático, habría ofrecido venderle su pasaporte. Doy el nombre de Bello porque, por haber sido también muy repentina su muerte, acaecida en un país de la Europa Oriental. Bello era marxista. Me negué a ver a Wiesenthal y no cedí ante ninguna presión de Santiago. Ahora bien, por esos tiempos, este judío publicó un libro sobre América Latina, afirmando que esta tierra había sido descubierta por sus congéneres. Designios tenebrosos solamente pueden inspirarlo. En todo caso, la operación secreta del descubrimiento de América significó una real cruzada contra los dioses blancos, una verdadera cruzada contra el Graal. Para usar el título del libro que sobre la tragedia de los cátaros escribiera Otto Rahn. Todas las huellas, todo el conocimiento, las ruinas, los secretos, la sabiduría de los dioses blancos fueron destruidos por los frailes católicos, movilizados desde el centro del judaísmo mundial. La Roma Vaticana, que hacía uso de sus hijos negros, la Inquisición Española y el Imperio Español. Todo rastro de los divinos del origen venusino, de la historia planetaria anterior, fue sistemáticamente hecho desaparecer. Sin embargo, algunos conquistadores españoles actuaron por su cuenta, obedeciendo la memoria de su sangre visigoda, como Pedro Sarmiento de Gamboa, interesado por la magia y la alquimia, el capitán César, de quien la ciudad toma su nombre, y otros más que perdieron la vida buscando las ciudades encantadas, el Elegi, Trapalnanda, Paititi, El Dorado. Para ellos, la conquista de América fue una operación de alquimia secreta, un opus alquímico. Y aquí venían no en busca del oro físico, sino del aurum potabile, el que se bebe y se entrega a la vida eterna, el sol negro de la medianoche polar, esa luz que aparece cuando se apaga la luz del sol físico, del sol de oro, que alumbra esta segunda tierra
del Kali Yuga. Por haber llegado a Chile más visigodos que a ninguna otra parte de América. Por ser esta una tierra de combates encarnizados. Con un pueblo aguerrido, no se destruyó aquí el aura de los dioses blancos. Por ello, el visigodo Alonso de Ercilla cantó esa epopeya en clave, la Araucana, cuyo secreto aún no ha sido revelado. Su inspiración nos conecta con la tierra a fin de los frisiones y de las gestas nórdicas. Agotada la misión del Imperio Español, de sus monjes inquisidores y de esos extraños imperios jesuitas de América que terminan destruyendo los restos vikingos en las tribus de indios blancos del Paraguay. Los guayaquis, el Imperio Español, será reemplazado por algo más siniestro aún, la independencia de América, propiciada por las logias masónicas que desde Inglaterra se aprestaban a terminar lo que el catolicismo comenzará, la entrega del nuevo mundo americano al dominio del judaísmo. La última ofensiva contra los dioses blancos y contra el Graal ha comenzado. A su vez, el espíritu de la Revolución Francesa que las logias propagan será reemplazado por algo más diabólico, más sin esperanzas, el imperialismo norteamericano. El judaísmo se hace ecuménico y su cáncer se extiende por toda la superficie del planeta, pero jamás alcanzará al interior, a la otra tierra, porque allí aún sobreviven los dioses blancos. Desde estas distancias, la perspectiva se amplía para poder apreciar mejor la tragedia acaecida con el nazismo chileno, a su jefe y a toda nuestra generación. La violencia sin precedentes, el odio visceral, satánico, que produjo la masacre y la destrucción psíquica, mental, espiritual y hasta física del jefe. Encuentren aquí una explicación. Ese milagro no podía permitirse porque hacía peligrar una labor tesonera y minuciosa de siglos, un plan impuesto por el judaísmo a través de las logias masónicas que controla con mano férrea, también por el catolicismo. En cuanto a las iglesias luteranas, presbiterianas, mormonas y tantas otras, que en gran número han comenzado a entrar a Chile. Son todas filiales de la masonería y dependientes de las sinagogas, en cuya vecindad casi siempre levantan sus templos. Los sucesos de Chile nos sirven para comprender mejor lo acaecido en Alemania. Y con el Führer, la guerra mundial desatada en su contra, donde se activaron todos los resortes que el enemigo controla en la tierra visible y en los espacios invisibles, como lo revelará Rudolf Hess antes de que fuera demasiado tarde y el plan siniestro fuera destruido por la acción negentrópica de las energías de la esvástica levógira. Capitalistas y marxistas, ingleses, americanos y rusos, se unieron bajo el comando del gobierno invisible para destruir al Führer y a Alemania. Masones y cristianos, así se pueden explicar mejor las traiciones increíbles de que A.H. fuera objeto de parte de los generales de su ejército y hasta de miembros de su partido. A los traidores blancos se les hizo saber con toda claridad que el plan perseguido era la destrucción del pueblo alemán, de su raza, el desmembramiento geográfico. Ambas cosas se han logrado con la división de Alemania y con la invasión de su territorio por razas inferiores. Sin embargo, los traidores blancos no titubearon a pesar de haber nacido alemanes. La logia, el plan secreto, las órdenes inapelables de los invisibles eran más fuertes para ellos que toda otra consideración.
más importantes que el honor. Esto se puede conocer leyendo el libro del general mayor S.S. Otto Ernst Remer, Conspiración y traición contra A.H. Ahí se dan los nombres, la afiliación y el rango de los traidores. Sin embargo, hasta hoy no ha sido posible saber quién era el agente máximo al lado del Führer, cuyo nombre en clave fue Werther. Esta breve historia de los acontecimientos y del drama del nazismo chileno nos permiten arrojar también otra luz sobre la inmensa tragedia mundial acaecida en el corazón del mundo, en la Alemania de A.H. Viví esa tragedia más profundamente aún que la de mi patria. Participé en ella más que en el nazismo de aquí. Y aún sigo participando porque las heridas me sangran y he muerto mil veces con cada uno de esos muertos. Busqué además por el mundo a los camaradas sobrevivientes y les acompañé hasta que exhalaron su último suspiro, como a Ezra Pound, como a Savitri Devi, a los héroes de aquí y de Europa. Los que aún viven, quiero reconfortarles, diciéndoles que nada se ha perdido, que si su sangre en verdad no salvó a Chile ni a Occidente, ella ha sido recibida más allá por los dioses, porque la sangre de los héroes llega más cerca y es más apreciada por ellos que las plegarias de los santos. Y porque los dioses envidian a los héroes que, no sabiendo que no pueden morir, han estado dispuestos a entregar su vida por un ideal, por un sueño. Y porque si el hombre es un dios mortal y los dioses son los hombres inmortales, el hombre dios que estuvo y aún está entre nosotros les inmortalizará por su heroísmo, por su valentía. Y volverán al combate junto a él en el eterno retorno, donde los jóvenes murieron venciendo. Allá descendéis vosotras, aguas caminantes, cantando la canción del destino. La miseria y el desvarío de los hombres estremecen mi alma inmortal. Déjame recordar el silencio en tus profundidades, Holderling.